uso de mascarilla de tela. Paso 1. Lávese las manos con agua y jabón o use solución alcohólica. Paso 2. Verifique que la mascarilla esté en buen estado. Paso 3. Tome la mascarilla por las tiras y sujétela alrededor de las orejas o detrás de la cabeza. Coloque primero las tiras de arriba y luego las de abajo. Paso 4. Asegure cubrir la nariz, la boca y la barbilla. Paso 5. Evite tocarse la cara y la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos. No ande la mascarilla colgada ni se le esté quitando y poniendo. Reemplace la mascarilla si se humedece. Retiro de mascarilla. Paso 1. Lávese las manos con agua y jabón o use solución alcohólica. Paso 2. Al retirarla, hágalo desde las tiras sin tocar el frente de la mascarilla. Quite primero las tiras de abajo y luego las de arriba. Paso 3. Si está en la casa, lávela de inmediato. Si anda en la calle y se la quita, dispóngala en una bolsa y lávela de inmediato al llegar a su casa. Use detergente doméstico y agua caliente, no hirviendo. La pandemia de COVID-19 está cobrando vidas en Costa Rica y alrededor del mundo. Todos y todas debemos cuidarnos, pero tenés que cuidarte aún más si vos o algún ser querido presentan factores de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad, asma, tabaquismo o enfermedades pulmonares crónicas. Quédate en casa, seguí los protocolos de higiene y distanciamiento y utiliza mascarilla o careta. Continúa con tu tratamiento, seguí las indicaciones de tu médico y consulta en caso de presentar algún síntoma sospechoso. Cuídate y cuida a tus seres queridos. Juntos y juntas saldremos de la pandemia. Muchas de las personas diagnosticadas con COVID-19, tanto nacionales como extranjeras, pueden quedarse en sus casas cumpliendo el periodo de 14 días por la enfermedad. Eso sí, el paciente con COVID-19 debe estar separado del resto de las personas que viven en la casa y seguir al pie de la letra una serie de medidas para su propia seguridad y la de los demás. La persona con COVID-19 debe permanecer sola, con la puerta cerrada, en una habitación exclusiva para el aislamiento. Si en la casa viven también personas mayores, con enfermedades crónicas, pacientes inmunosuprimidos o mujeres embarazadas, deberán tratar de alojarse en viviendas distintas, ya que su condición supone un riesgo mayor de desarrollar complicaciones en caso de contraer el COVID-19. Si no fuera posible y tuvieran que quedarse todos en la misma vivienda, deben mantenerse alejados de la persona con COVID-19, por lo menos a 2 metros de distancia. La persona en aislamiento deberá tener sus propios platos, cubiertos, vasos, toallas, cepillo de dientes y demás artículos de higiene sin que nadie más los utilice. Preferiblemente debe disponer de un servicio sanitario y ducha para su uso exclusivo. Si no es posible, es necesario limpiar el baño con agua, jabón y cloro después de cada uso. Quien se encargue de cuidar a la persona con COVID-19 deberá mantener estrictas medidas de higiene antes y después de estar en contacto con él o ella. Si la persona en aislamiento necesita ir a zonas comunes de la casa, deberá utilizar una mascarilla y lavarse las manos al salir de la habitación. Quienes por algún motivo de fuerza mayor compartan espacios comunes de la casa con la persona enferma, deben mantenerse alejados a 2 metros de distancia como mínimo.
El paciente y sus convivientes deben aplicar todas las medidas básicas de higiene para el control de la infección, así como cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables o el codo flexionado, lavándose las manos inmediatamente después. Durante todo el tiempo de aislamiento, un equipo de salud dará seguimiento a la evolución de la persona con COVID-19, vigilando que los síntomas sean leves o que no se complique su condición. También dará seguimiento al estado de salud de los convivientes con el fin de detectar a tiempo la aparición de síntomas de COVID-19. Recordá, todas y todos debemos luchar juntos contra el COVID-19. Nueve de cada 10 personas fallecidas por COVID-19 en Costa Rica tenían factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, enfermedades pulmonares crónicas o asma. Si tenés alguno de estos factores de riesgo, continúa con tu tratamiento, seguí las indicaciones de tu médico y consulta en caso de presentar algún síntoma sospechoso. Cuídate y cuida a tus seres queridos. Juntos y juntas saldremos de la pandemia. Todos y todas estamos enfrentando una lucha contra el COVID-19. Costa Rica Unida puede lograrlo, y para lograrlo es también importante cuidar nuestra salud mental y emocional. En estos días de estar en casa, no se olvide de sus sentimientos y sus emociones. Por eso queremos darle 10 consejos para llevar mejor lo que estamos viviendo. Cuídese, así podrá apoyar y dar soporte a otros. Está en nuestras manos el cuidado de nuestra gente y de toda la comunidad. Manténgase activo, haga rutinas de ejercicio en casa, mueva los muebles y mueva su cuerpo. Busque esas cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Pintar, tejer, leer, hágalo por placer. Descubra nuevos pasatiempos, aprenda nuevas cosas, invente, póngase creativo. Hable abiertamente de sus sentimientos. Está bien sentirse triste o preocupado. El distanciamiento físico no implica distanciamiento social. Siempre esté en contacto con sus seres queridos. Aproveche y llame a sus abuelos o abuelas. Dígales que les aman y conversen sus dudas. Busque siempre información de confianza. No crea todo lo que ve en televisión e internet. Busque siempre información de fuentes oficiales, como el Ministerio de Salud. Si teletrabaja, establezca un horario y respeto. Busque un lugar apropiado para el momento de trabajar y cuando termine su jornada, dedique tiempo para usted y los suyos. Deje que los niños expresen sus emociones y lo que piensan sobre lo que está sucediendo. Ayúdelos a utilizar las actividades creativas como el juego y el dibujo para hacerlo. Si usted es parte de un equipo de atención primaria, recuerde que su bienestar también es importante. Hidrátese, descanse, coma bien y manténgase en contacto con sus seres queridos. Si necesita apoyo emocional, no dude en llamar al 1322 o al 911. Juntas y juntos podremos vencer al COVID-19. Dos de cada 3 personas fallecidas por COVID-19 en Costa Rica tenían hipertensión, diabetes o ambas. Si tenés alguno de estos factores de riesgo, continúa con tu tratamiento, seguí las indicaciones de tu médico y consulta en caso de presentar algún síntoma sospechoso. Quédate en casa, seguí los protocolos de higiene y distanciamiento y utiliza mascarilla o careta. Cuídate y cuida a tus seres queridos. Juntos y juntas saldremos de la pandemia. Síntomas de alerta en un adulto mayor. Dificultad para respirar.
dolor en el pecho, vómito o diarrea persistente, desorientación, somnolencia, fiebre por más de 3 días, pérdida del olfato o del gusto. Acuda a un centro médico si presenta estos síntomas. Caja Costarricense de Seguro Social. Sintonizar este reporte diario en donde las autoridades de gobierno informan sobre las acciones que realizan interinstitucionalmente y de forma conjunta para combatir la emergencia nacional provocada a raíz de la pandemia por la COVID-19. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde aquí en el auditorio de Casa Presidencial, al presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada, quien se acaba recién de incorporar tras su visita de inspección a la provincia de Guanacaste, al ministro de Salud, que nos acompaña vía remota, al señor Daniel Salas. También nos acompaña el señor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Saludamos también al señor Mauricio Chacón, oficial jefe de país del Banco Centroamericano de Integración Económica, al señor Adrián Pinto, vicerrector de investigación de la Universidad de Costa Rica, y a la señora Isabel Martínez, delegada ejecutiva de la Fundación UCR. Saludamos al colega que nos acompaña de manera presencial esta tarde y a quienes nos siguen a través de los diversos medios de comunicación. De inmediato, escucharemos al ministro Daniel Salas, quien nos detalla el reporte epidemiológico para este viernes
28 de agosto. Muy buenas tardes al señor presidente de la República y a todos los que lo acompañan presencialmente. Hoy, y todos los que están siguiendo obviamente la transmisión, los que están presenciales allá en Casa Presidencial, al ser 28 de agosto, el país registra 193 casos nuevos de COVID-19. Tenemos 216 que son por nexo epidemiológico y 977 que se confirman por laboratorio. Ascendemos a la suma de 38.485 casos confirmados. Con respecto a las personas que ya se han recuperado, el país contabiliza 14.664 personas. Se suma DOTA a la lista de cantones con casos recuperados, ya alcanzándose la totalidad de cantones que han reportado personas recuperadas. Tenemos 411 personas que se encuentran hospitalizadas, 140 de ellas en cuidados intensivos. El rango de edad va desde los 13 hasta los 83 años. Se reportan para hoy 10 lamentables fallecimientos, 5 hombres y 5 mujeres, con edades que van desde los 65 hasta los 94 años. En total se contabilizan 407 fallecimientos relacionados con COVID-19, 158 mujeres, 249 hombres con edades que han estado de entre los 21 hasta los 100 años. Nuestro más sentido pésame a todos los familiares que han pasado por un fallecimiento de una persona cercana, de una persona llegada relacionada con COVID. En total son 137 adultos y 270 personas mayores. Y repito, la cifra total de hoy que tenemos reportada es de 1.193 casos nuevos, 216 por nexo, 977 por laboratorio. Alcanzamos a nivel nacional 38.485 casos confirmados. Muchísimas gracias al doctor Daniel Salas por el reporte epidemiológico. A continuación, nos ponemos de pie, nos encontramos aquí en el auditorio Casa Presidencial, para ser testigos de la firma del convenio entre el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica, institución que recibirá una cooperación no reembolsable por $500,000, recursos que fueron previamente gestionados por el presidente de la República, don Carlos Alvarado. De inmediato firma el señor Mauricio Chacón, oficial jefe de país del Banco Centroamericano de Integración Económica. Firma a continuación la señora Isabel Martínez, delegada ejecutiva de la Fundación UCR. A continuación, vamos a tomar la fotografía de este importante convenio, no sin antes retirar la mesa. Bien, muchísimas gracias. De inmediato vamos a escuchar el mensaje del presidente de la República, don Carlos Alvarado. Muy buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes a todas las personas que siguen la transmisión, también a don Román, a don Mauricio y a los representantes de la Universidad de Costa Rica que nos acompañan en el día de hoy. Semanas atrás, luego de la visita que hicimos al Instituto Clodomiro Picado para conocer los avances, se nos hizo saber algunas necesidades económicas que tenían para poder ampliar la operación y así que todos los ensayos de plasma equino puedan llegar a más costarricenses. Inmediatamente nos pusimos a trabajar, contactamos al Banco Centroamericano de Integración Económica. Yo hablé tanto con nuestro representante, don Otón Solís, como con el presidente, don Dante Mossi, haciéndoles ver la necesidad de invertir para más ágilmente proteger a nuestra ciudadanía. Y la respuesta del banco fue inmediata y hoy la estamos viendo materializada con este 500,000
de dólares que servirán para alimentar el proceso que está llevando el Instituto Clodomiro Picado, que es parte de nuestra estrategia para proteger a la ciudadanía. Decir también que a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del MISIT, llevamos otro proceso paralelo para dar más fondos incluso al Instituto Clodomiro Picado. Y en esto los representantes de la UCR podrán decirlo, pero queremos pasar de tener cerca de 6 caballos que hoy están en este proceso a cerca de unos 30, y de poder pasar de una producción de 600 frascos aproximadamente a cerca de 25.000 frascos. Todavía, como saben, siguen los procesos de estudio clínico y con toda la rigurosidad científica, pero esto nos daría la capacidad de proteger a muchísimas más personas. Y como lo ha explicado muy bien Román, eso es cuando una persona llega al hospital para que ahí tenga el tratamiento y no tenga que llegar a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, el que hagamos esto acá es un paso más en la línea de proteger a las y los costarricenses. Y también agradecer al BESIE, y también Mauricio profundizará, porque el BESIE ha generado líneas de crédito, con crédito accesible para cada país de la región, para la compra de vacunas. Entonces, eso será una forma también, y es una buena noticia, porque tendremos acceso a crédito barato para dotar al país de vacunas, y esto gracias al BESIE. Entonces, agradecerle tanto al banco, agradecerle a don Dante, agradecerle a don Otón, agradecerle a usted, don Mauricio, agradecerle a la Universidad de Costa Rica, porque esto se hizo con toda la urgencia para cuidar a la población costarricense, y dichosamente ya lo hemos materializado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor presidente, don Carlos Alvarado. De inmediato vamos a escuchar el mensaje del señor Mauricio Chacón, oficial jefe de país del Banco Centroamericano de Integración Económica. Muy buenas tardes, don Mauricio. Muy buenas tardes, señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, don Román Macaya, presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, a don Adrián y a doña Isabel, funcionarios de la Universidad de Costa Rica. En el Banco Centroamericano de Integración Económica nos sentimos muy complacidos de poder colaborar con los esfuerzos que realiza la República de Costa Rica y sus diferentes instituciones que permiten contrarrestar la tensión de la pandemia. Al igual que el pueblo costarricense, nos sentimos muy orgullosos de contar con una institución como el Instituto Clodomiro Picado, que pone muy en alto el nombre de Costa Rica. En esta ocasión, y a solicitud expresa del presidente de la República, el BCIE autorizó una cooperación no reembolsable por un monto de $500,000 para apoyar al Instituto en los esfuerzos que realiza. Este apoyo del BESIE a sus países fundadores y extrarregionales se enmarca desde el inicio de la pandemia en la atención de esta crisis y de esta coyuntura tan difícil a la cual nos enfrentamos. El programa y el plan de contingencia que desarrolla el BESIE contiene una serie de elementos y de recursos que permiten a los países atender las necesidades. Entre los que destacan y que Costa Rica ha tenido acceso a recursos económicos para la adquisición de insumos básicos para las atenciones preliminares de la emergencia, kits de extracción y prueba para detectar la COVID-19, la participación en un programa de hasta $350 millones destinado al sector financiero para poder apoyar a las pequeñas y medianas empresas del país, la reciente aprobación de un empréstito por $300 millones que la República de Costa Rica ha decidido utilizarlo para la creación del Fondo Nacional de Avales y Garantías. Y como lo mencionaba el señor presidente, la reciente aprobación esta semana a nivel regional de un programa de $350 millones en los cuales cada país fundador, como es el caso de Costa Rica, tendrá la oportunidad de acceder hasta un monto de $50 millones para la adquisición de vacunas contra la COVID-19.
Agradecemos profundamente al Gobierno de la República por permitirnos contribuir en los esfuerzos que realiza en esta difícil coyuntura y que nos permite ratificar nuestro compromiso de ser el brazo financiero de los países de la región. En nombre del BRESI, deseamos el mayor de los éxitos al Instituto Clodomiro Picado en las gestiones que está llevando a cabo y que seguramente serán de mucho beneficio y de mucho orgullo para los costarricenses y de reconocimiento amplio en Costa Rica y el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Mauricio Chacón, oficial jefe de país del Banco Centroamericano de Integración Económica. De inmediato vamos a escuchar el mensaje de don Adrián Pinto, vicerrector de investigación de la Universidad de Costa Rica. Muy buenas tardes, don Adrián. Buenas tardes, al señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, al señor presidente ejecutivo de la Caja, al doctor Román Macaya, al señor Mauricio Chacón, representante del BCIE, a la señora Isabel Martínez, delegada ejecutiva de la Fundación UCR. Me corresponde, en mi calidad de vicerrector de investigación, recibir esta donación del Banco Centroamericano de Integración Económica, que nos ha asignado la Presidencia de la República, la cual agradecemos profundamente. En nombre de la Universidad y del Instituto Clodomiro Picado, a cuyo personal le envío un caluroso saludo, al igual que todos mis colegas del área de salud que están en la primera línea de combate de esta pandemia. Quiero agradecer también a todo el pueblo de Costa Rica por el gran esfuerzo que hemos hecho para tener un sólido sistema de salud y de educación pública, los dos pilares en los que descansa nuestro Estado Social de Derecho y sin duda responsable de que Costa Rica tenga una de las tasas de mortalidad más bajas por COVID-19 en todo el continente. Esta estadística es resultado también de la visión de los creadores de nuestra Constitución Política, que soñaron con una sociedad donde todo infante pueda recibir atención médica y educación de calidad. Y al llegar a su vida adulta, si se ha esforzado por destacar en el estudio, podrá recibir una educación superior que le permitirá contribuir a su país y ascender socialmente. Esta visión se cristaliza en las universidades públicas y en la Universidad de Costa Rica, que se convierte, curiosamente, en el mes de su 80 aniversario, en la primera universidad de Centroamérica y el Caribe que ingresa al prestigioso ranking de Shanghai, un ranking en el cual se mide principalmente el impacto de la investigación y la acción de las universidades en la sociedad. Y es que invertir en investigación vinculada con la sociedad es invertir en desarrollo y es invertir en esperanza. Y hoy recogemos en este contexto los frutos de esa inversión, ya que contamos con múltiples iniciativas que desde las universidades se llevan a cabo para combatir la pandemia en todas las áreas del conocimiento. Hoy nos reúne una de estas iniciativas que nos permite tener más viva que nunca la esperanza de contar con nuestra propia medicina para combatir la COVID-19, un producto de anticuerpos equinos que es 80 veces más potente que el plasma convaleciente en su capacidad de neutralizar al virus SARS-CoV-2. Los recursos donados serán invertidos en optimizar la producción de este medicamento para que pueda suplir las necesidades del país a un muy bajo costo, tecnología que además podrá ser compartida con los países hermanos de Centroamérica. Desde la UCR nuevamente agradecemos profundamente al presidente de la República, señor Carlos Alvarado, por su visión de invertir íntegramente esta donación del Banco Centroamericano de Integración Económica en la producción de un medicamento con sello nacional. Igualmente agradecemos al BCIE, a la Caja Costarricense del Seguro Social, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, a la Comisión de Incentivos y al CONICIT por todo el apoyo que nos han dado, apoyo continuo desde el inicio de este gran proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias al vicerrector de Investigación de la Universidad de Costa Rica, a don Adrián Pinto. A continuación vamos a escuchar el mensaje de don Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Muy buenas tardes, don Román. Muy buenas tardes. Empiezo con un saludo muy especial al presidente de la República, don Carlos Alvarado,
a don Mauricio Chacón del BESIE, al doctor Adrián Pinto de la Universidad de Costa Rica y también a la señora Isabel Martínez, también de que viene en representación de la universidad. Hoy quisiera presentar un informe de lo que en la caja continuamos haciendo, que es hacer un enorme esfuerzo, no solo en la parte sanitaria, todo lo que ha sido la ampliación de servicios, de capacidades, de dotación de personal, de equipos, todo lo que se requiere para atender una pandemia en el contexto sanitario, pero también lo que está haciendo la caja en el contexto económico. Los grandes esfuerzos que hacemos como institución para mantener la economía familiar en la medida de lo posible y tratar de hacer esfuerzos en el contexto del empleo. El martes pasado de esta semana, la Junta Directiva de la Caja acordó ampliar por un mes adicional la reducción de la base mínima contributiva. Esa reducción equivale a un 25% de la base normal para las personas y las empresas que tienen una relación laboral y para los asegurados voluntarios y trabajadores independientes, se redujo a un 75% de lo que es normalmente para las personas de los ingresos menores a 699 mil colones. Anoche, en Junta Directiva, otra vez, hemos estado sesionando prácticamente dos veces por semana, la Junta Directiva acordó postergar o habilitar la postergación adicional de los pagos hipotecarios de las personas que tienen hipotecas con el IBM de la caja. Esto es una postergación que inicialmente se había hecho para los meses de abril, mayo y junio. En esa ocasión, lo que se decidió es las personas solo tendrían que cubrir la póliza de seguro que deben tener estas personas que tienen una hipoteca con la institución y se agregaría plazo a la vida de la hipoteca al final para que el monto de la cuota no fuera afectado. Simplemente se darían unas cuotas adicionales al final de ese préstamo. Lo que acordamos ayer fue ampliar la posibilidad de postergar desde julio hasta el final de diciembre. Esta vez exigimos como condición, primero es que estén al día con sus pagos hipotecarios al 30 de junio, que todavía puedan demostrar la necesidad de que están siendo afectados por esta pandemia, que cubran los seguros, las pólizas que aplican para este tipo de hipotecas. Y en esta ocasión sí se va a ajustar la cuota al final de ese plazo. O sea, después de diciembre, las personas que se acogen a esta posibilidad, se le haría un ajuste de ese principal e intereses que no pagaron durante estos meses para que se ajuste la cuota de los meses que siguen después de diciembre hasta que termine su hipoteca. Entonces, con esto es una demostración más del gran esfuerzo que está haciendo la caja, no solo en lo sanitario, sino en lo económico, en tratar de mantener el empleo, en tratar de ayudar en la economía familiar. Y quisiera dar un repaso de lo que ha sido la estrategia de regionalización de las pruebas de diagnóstico. Han habido toda clase de retos para ampliar la capacidad de testeo, de análisis de pruebas por COVID-19 a raíz de dificultades de las empresas de entregar los equipos o los kits para el diagnóstico. Entonces, decidimos por una estrategia de regionalización. Eso ya se completó en el Hospital Monseñor Sanabria de Punta Arenas, donde el miércoles ya comenzaron a operar un laboratorio regional de diagnóstico molecular por PCR abierto. Ahí se invirtieron 14 millones de colones en rehabilitar un área para el laboratorio
y la caja ha destinado 2.4 millones de dólares para la compra de 120 mil pruebas para este tipo de diagnóstico con PCR abierto. Se van a incluir el Max Peralta en Cartago, el Hospital Geriátrico, el Hospital Tony Facio de Limón, el Hospital Enrique Baltodano de Liberia y un hospital que todavía no está definido en la zona sur. Todo esto con miras a descentralizar fuera del Valle Central la habilidad de hacer estas pruebas. Con el Monseñor Sanabria, que ya empezó el miércoles de esta semana, ya se llevan más de 300 pruebas hechas, de las cuales más o menos el 29% han dado positivas en el Pacífico Central. Estamos hablando de 362 pruebas en Punta Arenas, de nuevo 91 han dado positivos, pero esto es algo que va a ir aumentando y se va a ir habilitando en diferentes centros. Para esto también contamos con una donación que nos hizo AmCham, la Cámara Estadounidense Costarricense, también la Asociación Empresarial para la Alianza Empresarial para el Desarrollo y CRUSA, que nos donaron 50 mil pruebas para ese mismo tipo de PCR abierto, para un costo de 1.1 millones de dólares. Entonces, agradecemos enormemente esta donación que nos hacen a través de AmCham para habilitar y potenciar esta habilidad de pruebas en todo el país. También agradecemos a la Organización Internacional de Energía Atómica, que nos hizo una donación de equipos complementarios que se ocupan para equipar completamente estos laboratorios de diagnóstico molecular en base a los genes de los patógenos que se buscan diagnosticar. Esto es algo que nos va a quedar después de esta pandemia. Se calcula que de aquí a 10 años, el 60% de las enfermedades podrán tener un diagnóstico molecular. Estamos hablando de cáncer, de toda clase de enfermedades infecciosas y enfermedades de la sangre. Entonces, esto nos queda como infraestructura, como equipamiento y como know-how en nuestra institución para esa medicina del futuro que buscamos en la institución. Muchísimas gracias al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, al doctor Román Macaya. A continuación vamos a escuchar el mensaje del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien nos expondrá sobre el uso de pruebas de anticuerpos de COVID-19. Muy buenas tardes, doctor Salas. Muy buenas tardes a todos de nuevo. Lo que vamos a ver ahora es que a partir de hoy ya están publicados los lineamientos generales para el uso de las pruebas para detectar anticuerpos en las personas que pudieron haber estado expuestas a el virus SARS-CoV-2. Vamos a proceder acá. Aquí vemos que hay diferentes tipos de pruebas para detectar el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad conocida como COVID-19. Unas son para encontrar el virus, que usamos para el diagnóstico, pero es detectar fragmentos de su genoma, o sea, del ARN, parte del gen, de los genes del virus. Eso se llama biología molecular. En este primer grupo es lo que hemos venido usando, justamente lo que hablábamos ahora, y que hablaba Román Macaya, de las PCR, que hay PCRs abiertas y cerradas, pero las PCR están metidas dentro de este grupo. Luego hay un segundo grupo, que son para encontrar proteínas del virus, son proteínas que reaccionan con el organismo. Cuando el virus se mete en las personas, esas proteínas van y son reconocidas como agentes extraños en el cuerpo, y entonces el cuerpo lo que hace es que produce anticuerpos de defensa, o sea, las defensas. Entonces, ese tercer grupo son las que estamos hablando en este momento, para encontrar las defensas que las personas pudieron haber desarrollado contra el virus. En cuestión de tiempos, más o menos podemos ver acá,
ustedes ven que la PCR, que es la que está en rojo, que es biología molecular, es para detectar el genoma del virus, fragmentos del genoma, se empieza a positivizar. Entre más intenso sea el color que ustedes vean ahí, y esto estamos hablando de que abajo ustedes ven la semana menos 2 y la semana menos 1 antes de empezar la enfermedad, la línea negra más fuerte es el día en que empieza la enfermedad. Ustedes ven ahí que por eso es que se dice que las semanas anteriores son la etapa presintomática, y ya después vemos en las semanas en donde la persona ya tiene el cuadro activo. Entonces ahí ustedes ven que, por ejemplo, la PCR permite detectar los fragmentos del virus, del genoma del virus, incluso antes de que empiecen los síntomas, en la semana menos 1, y se mantiene positiva hasta la semana fuerte, se mantiene una manera positiva fuerte la semana 2, ya la 3 un poquito empieza a disminuir su capacidad de detectar el virus. Luego tenemos las pruebas de antígenos, que son esas de las proteínas que yo les decía que atacan el cuerpo, que esas empiezan también a hacerse positivas un poco después que la PCR, siempre durante la primera semana de que las personas manifiestan síntomas, pero es más tardío y también duran menos en estar presentes. Y luego tenemos ya las pruebas de IgM, IgG o IgA, que son las pruebas de anticuerpos que estamos autorizando en este momento, que lo que detectan ya es más tardío. Ustedes ven que la primera semana donde hay síntomas, esas pruebas no están positivas, entonces no sirven para el diagnóstico, no sirven para las órdenes sanitarias, no sirven para indicarle a la persona que se confine. Ya lo que estamos encontrando es tardío. Entonces, por eso es que estas pruebas no son utilizadas para el diagnóstico de la enfermedad. Sirven para eventualmente decir que hubo algún tipo de exposición al virus anteriormente. Tampoco indican que hay una inmunidad fuerte, ¿verdad? Sino simplemente que hubo una respuesta del organismo al virus. Ustedes ven ahí la confiabilidad de estas pruebas. Las PCR, que son las que están en la base, son las más confiables, las que detectan los verdaderos casos. Luego un nivel de confiabilidad intermedia están los antígenos, y los anticuerpos, dependiendo de la calidad de la prueba, pues en realidad pueden tener una capacidad alta o una capacidad también muy baja para detectar las defensas. Entonces hay que considerar dentro de esto el tiempo en que se toma la muestra, que es lo que ya vimos en el primer cuadro, la confiabilidad de la prueba, que también es lo que vimos en el segundo slide, y la técnica y los materiales para la toma de muestra, que son cosas que pueden alterar el resultado de lo que estamos viendo en esas pruebas. Estas pruebas que son para detectar anticuerpos no son para diagnóstico, eso tiene que quedar demasiado claro. No es que una persona va, se hace la prueba y que se va a decir que ya tiene una infección aguda. Lo que puede decir es que hubo exposición previa. Entonces, los usos que se están autorizando son para estudios de investigación biomédica, para estudios de respuesta del sistema de defensa, del sistema inmunológico a las vacunas cuando ya estén disponibles o en los países donde están haciendo pruebas, por ejemplo. La evaluación de la respuesta también del sistema inmunológico de personas que se han recuperado, eso es muy útil para donantes o para receptores, por ejemplo, del plasma también, que se habló hoy. El apoyo para el diagnóstico de situaciones médicas especiales donde los pacientes presentan complicaciones tardías del COVID-19, como el síndrome inflamatorio multisistémico, que se da más en niños y que se da 2-3 semanas después de que hubo la infección inicial. Son casos raros, pero sí se presentan. Usuarios, y también para los usuarios de servicios de salud privada, según la indicación del médico tratante. Y en el caso de laboratorios privados, muy importante, que deberán obligatoriamente, ante la solicitud de cualquier persona, hacer esta prueba, deberán entregar a la persona que se le practique la prueba los usos y los significados de los posibles resultados de la misma. También una prueba positiva no es, dependiendo, como le digo, no es tan confiable decir 100% si estuvo expuesto al virus. Pueden haber lo que se llaman falsos positivos, o sea, personas que la prueba les da positivo, pero que no necesariamente estuvieron expuestos al virus. La mayoría sí van a dar correctamente, o sea, estuvieron expuestos al virus, va a dar positivo. Y también pueden haber falsos negativos, o sea, personas que dan negativos y al final piensan que no estuvieron expuestas al virus, pero sí estuvieron expuestas. O sea, para resumir, estas pruebas de anticuerpos, cuando son positivas, lo que dice es, puede haber habido exposición al virus en las últimas meses o semanas. No dice que haya inmunidad ya de manera establecida, y una prueba negativa tampoco dice que la persona no tenga el virus. Puede tenerlo, pero recordemos
que las pruebas estas se van haciendo positivas hasta la segunda semana. Entonces, una persona que ya está con el virus, incluso puede estar con síntomas, hace una prueba de esta y sale negativa, no quiere decir que esa persona no tenga el virus. Hay que tener ese sumo cuidado. En los lineamientos está esto en muchísimo más detalle. Se va a autorizar el uso tanto por registro sanitario como por autorización. Cada figura tiene sus beneficios dependiendo de para lo que se quiera y la frecuencia con que se quieren traer. Todo eso está incorporado en los lineamientos que se emiten. Recordemos también que esas pruebas son en sangre, no son a través de las secreciones bronquiales o salivales de la persona. Son pruebas que se practican en la sangre. Entonces también son más rápidas. En realidad se han llamado, algunos le dicen pruebas rápidas, pero no es la forma correcta de llamarlas, pero sí se obtienen mucho más veloz, pero indico, no son para diagnóstico, no son para decir que una persona tiene en ese momento la infección aguda por el SARS-CoV-2. Bien, muchísimas gracias al ministro Daniel Salas por su exposición. Antes de continuar con las consultas de la prensa, vamos a permitir que el señor presidente, don Carlos Alvarado, se retire, quien debe continuar con su agenda. El día de hoy mantendrá también en horas de la tarde una reunión con los expresidentes de la República, doña Laura Chinchilla, y el expresidente don Miguel Ángel Rodríguez a las 6 p.m., transmisión también de Casa Presidencial. Como parte del proceso, Costa Rica dialoga, escucha, dialoga y propone. Don Edgar, muy buenas tardes. Por favor, nos indica hacia quién va dirigida su consulta. Consulta para don Román. Buenas tardes. Don Román, ¿con qué tasa de contagio está cerrando el país este mes de agosto y se apresta a empezar septiembre, tomando en cuenta referencias y proyecciones que presentan un cuadro bastante severo para el final de septiembre y tomando en cuenta el amplio nivel de apertura comercial que se da a partir del 1 de septiembre en el país, el grado de vulnerabilidad para la ocupación hospitalaria y la ocupación particularmente en cuidados intensivos durante este periodo que se avecina? ¿Cómo se preparan ustedes? Hay preguntas en el sentido de cuánto avanzados están los proyectos de respiradores que se venían dando con el Instituto Tecnológico y el proyecto del plasma en pacientes recuperados. ¿Cuánto se ha avanzado en eso y cuánto puede esperar el país de aplicación de ambas iniciativas en las próximas semanas? Y una consulta adicional con las diferentes investigaciones, tanto legislativas, judiciales como administrativas, en cuanto a las adjudicaciones que se cuestionaron sobre mascarillas. ¿Cuánto ha afectado esto la toma de decisiones institucional en cuanto al flujo de los suministros para las distintas unidades e instituciones en todo el país? ¿Cuánto lo ha frenado, cuánto lo ha paralizado o cuánto se mantiene activo en estos momentos ese flujo de suministros para el sector salud? Muchísimas gracias, don Edgar. Escucharemos al doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Muy buenas. Muchas gracias por las preguntas, don Edgar. A ver si las capto todas. La primera es en cuanto a la tasa de contagio. Bueno, eso obviamente depende de la zona. Como mencioné como ejemplo, en el Pacífico Central, desde el miércoles a hoy, se andaba con una tasa de 29% de las que se estaban probando. Esos casos no son tamizajes necesariamente aleatorios. Normalmente hay una razón por la cual se le está haciendo la prueba a la persona. Viene con síntomas, está presentándose en un centro de salud. Pero lo cierto es, septiembre es un mes que nos va a poner la prueba. O sea, estamos en niveles muy altos, ¿verdad?, de reportes diarios. En cuanto a camas de unidades de cuidados intensivos, andamos alrededor de 140. Estamos avanzando con la ampliación de la capacidad UCI de cuidados intensivos,
queremos llegar a 287 en el muy corto plazo. En este momento andamos en más o menos 211 camas. Y si uno pensara linealmente, diría, bueno, estamos más o menos en la mitad de donde queremos estar en poco tiempo en términos de capacidad. Pero eso no es una zona de confort. En esto, cuando las cosas de repente comienzan a crecer exponencialmente, como ha sucedido en algunas semanas o algunas etapas, duplicar la cantidad de casos puede ser cuestión de 2-3 semanas. El mes de julio fue un mes terrible en términos de incremento de casos, incremento de utilización de cuidados intensivos. Este mes más o menos se estabilizó, pero estamos viendo ahora incrementos de casos al punto que hoy estábamos reportando casi 1.200 casos nuevos. Y eso hay que proyectarlo a futuro. Bueno, ¿cuántos de esos vamos a ver en nuestros hospitales y esos cuántos van a entrar en las unidades de cuidados intensivos? Entonces, sí estamos haciendo todo lo posible por ampliar capacidad con el hospital psiquiátrico. También el lunes anunciamos la donación de la embajada de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos y específicamente del Comando Sur de los Estados Unidos, de 3 unidades móviles que nos donaron, que tienen una capacidad cada una de ellas de 40 camas o camillas. Esos vienen con algunos ventiladores mecánicos, vienen con agua potable, vienen con piso, con generadores eléctricos, con instalación, luz, aire acondicionado. O sea, realmente son unidades de mucha, mucha capacidad en términos de este tipo de unidades móviles. Y con esas 3 podemos atender otras 120 personas en ese tipo de unidad móvil. Pero nuestra capacidad siempre va a ser limitada. Y por eso es que hacemos énfasis en que, a pesar de que hay apertura, de que uno ve más movimiento en las calles, tenemos que hacer lo propio. Esa higiene, esas buenas prácticas de distanciamiento social, distanciamiento físico, no salirnos de nuestras burbujas sociales, lavarnos las manos, usar mascarilla. Esa práctica para poder vivir en una pandemia donde no podemos decirle a la población quédese en la casa hasta que haya una vacuna. Eso es, el mensaje, porque sí vamos a vivir un mes que nos va a poner a la prueba ahora en septiembre. En cuanto a los ventiladores, quiero darles una actualización. Entendí que esa era la consulta. Nosotros habíamos pedido 311 ventiladores, más otros 14 que compramos que estaban en el país, traídos por el proveedor, y una donación de Qatar. Estamos hablando de 342, y hemos recibido de esa cantidad, hemos recibido 202 ventiladores nuevos. Esto no está incluyendo 12 ventiladores mecánicos que están por llegar, que van con las unidades médicas móviles que nos donó el gobierno de los Estados Unidos. Y quiero hacer énfasis en un agradecimiento al gobierno de los Estados Unidos por esta donación que nos llega justo a tiempo cuando más lo necesitamos. En cuanto a las unidades o los ventiladores diseñados por el Tecnológico o la Universidad de Costa Rica, eso todavía está en pruebas. Esto es territorio nuevo de cómo se aprueba un dispositivo médico diseñado y producido en Costa Rica, que lo tiene que aprobar el Ministerio de Salud. Y eso creo que es una pregunta más para el Ministerio de Salud que para la Caja, pero va avanzando. En cuanto a la toma de decisiones por todo lo que se ha dado se ha reportado en los medios de comunicación, en compras, etcétera. Eso sigue avanzando. O sea, ha habido algunos puestos que han sido llenados o sustituidos por personal nuevo. Ellos siguen avanzando con los procesos. Saben que esto es una pandemia y los procesos no pueden parar. Necesitamos equipo de protección personal, necesitamos ventiladores mecánicos, necesitamos
kits de diagnóstico, necesitamos lo que se ocupa para atender una pandemia. Entonces, eso sigue avanzando. Y no sé si se me quedó alguna otra. Dos consultas adicionales muy específicas, don Román. ¿En cuánto está, estiman ustedes, el grado de positividad de esos testeos que están realizando y que incluso están regionalizando? ¿Cuánto por cada 100 testeos de esos está resultando positivo? Eso por un lado. Y lo otro, se disparó la cifra de recuperados, casi 12.000 en este momento. Pero hay una duda, de esos recuperados, ¿cuál es la tasa de reinfección que ustedes han venido detectando a lo largo de estos 6 meses? Sí, la tasa de positividad, de nuevo, depende de la zona. La que mencioné de ejemplo de Pacífico Central es de más o menos casi 30%, un 29%. Va a depender de la zona y obviamente del momento en que se tome. En cuanto a la pregunta... Recuperados. Y tasa de reinfección. Sí, hay algunos ejemplos que se han dado de personas que vuelven a dar positivo. Son muy contados, ¿verdad? No es algo común, pero sí se han dado ejemplos de personas que habían dado negativo, inclusive cuando estábamos realizando 2 pruebas para que la definición para dar de alta de una persona era que tuviera 2 pruebas negativas y que más adelante vuelva a dar positivo. Inclusive algunos de larga duración. Hubo un caso de una persona que estuvo positivo o a veces fluctuaba entre positivo y negativo por más de 100 días. Pero eso es muy inusual. No se sabe si era infecciosa esa persona. Pero estos son los casos que seguimos estudiando. Todavía todos los días aprendemos algo de este virus, de cómo contagia. En Costa Rica está por iniciar un estudio, una investigación sobre la inmunidad de las personas una vez que se contagian y se recuperan. O sea, cuánto dura esa inmunidad, cómo son las condiciones de esa inmunidad. Esto se va a hacer con el centro de ACIP y FUNIN, que está en Liberia, Guanacaste. Ellos son expertos en evaluar la eficacia de vacunas y esto es básicamente un protocolo muy similar, solo que en vez de evaluar los efectos de una vacuna, es evaluar los efectos de una infección y una vez recuperado, ya todo lo demás es como si fuera una vacuna. ¿Cuál es la inmunidad conferida por una infección? Y bueno, otra cosa, hablando de recuperados, que aprovecho el momento, es que los que se van recuperando, no se les olvide, por favor, considerar donar plasma. Estamos en una etapa muy interesante de evaluar los anticuerpos de caballo en un contexto clínico, pero no queremos abandonar el proyecto de recolección de plasma de pacientes que ya se recuperaron, plasma convaleciente, porque hay otros proyectos que dependen de tener plasma. Primero, el plasma convaleciente directo que va de un paciente a otro, pero también tener suficiente volumen para purificar esos anticuerpos humanos, estandarizar la potencia y la dosis y luego hacer pruebas clínicas con esos anticuerpos humanos. Muchísimas Finalmente, gracias. Don Román, muchísimas la transmisión comunitaria. Ustedes el 2 de julio anunciaron que 65% de los casos no tenían rastro y por eso declaraban el país bajo transmisión comunitaria. En este momento, ¿en qué condición, en qué tasa sienten ustedes, perciben ustedes que está ese nivel de transmisión comunitaria? Muchísimas gracias, don Edgar. Sí, bueno, ese porcentaje exacto no lo tengo a mano, se lo podemos hacer llegar. Es una tasa que monitorea más el Ministerio de Salud, pero de que hay transmisión comunitaria la hay, y por eso la importancia de esas prácticas de higiene, distanciamiento social. Hay que actuar en todo momento como que la persona que la tiene al lado es positiva. Eso es para protegerse usted mismo y proteger a sus seres queridos. Recordemos que no conocemos
las secuelas de mediano a largo plazo de este virus. Solo conocemos lo que pasa cuando la persona está enferma de forma aguda. Pero muchos virus tienen efectos años o meses después. Esas todavía las desconocemos. Y yo no me arriesgaría, aunque fuera una persona joven, sin síntomas de riesgo, sin factores de riesgo, decir mejor salgo de esto y ya no me tengo que preocupar más. Porque no sabemos si puede decir eso, que ya no me tengo que preocupar más. Muchísimas gracias, don Edgar. Nos quedan dos consultas de los medios regionales. La siguiente es para el doctor Daniel Salas, ministro de Salud. El medio Acontecer Herediano nos consulta: ¿cuál fue el avance de las pruebas para detectar COVID-19 que se iban a producir en el país? Ya que se anunció en abril que en 4 semanas habrían resultados. ¿Se hará obligatorio el uso de mascarilla en lugar de la careta, ya que en varios lugares pueden usar careta en lugar de la mascarilla y esta última no tiene la misma efectividad? Escuchamos al ministro Daniel Salas. Sí, muchas gracias por la pregunta, el medio Acontecer Herediano. Con respecto a la primera parte del avance de las pruebas para detectar COVID-19, en el momento que se requiera, ya se ha avanzado en la parte de extracción viral, de las soluciones de extracción viral. Incluso ya ha habido un acercamiento con la Caja Costarricense de Seguro Social, parte de New York. Por el momento no se ha llegado a ese nivel de requerir esas pruebas, pero ya eso se ha ido avanzando y eventualmente se podría usar si se requiriera. Obviamente pues habría que ajustar algunas cosas. Lo que pasa es que, como ya ha indicado Román Macaya, pues ya en la parte de PCR abierta, que son las que se están fortaleciendo debido a que las cerradas, que son tal vez más rápidas, más prácticas, hay mucha escasez y mucha dificultad de acceso de los países, de los diferentes países, pues en el momento que estamos hablando de pruebas abiertas es una opción y se podría eventualmente usar en lo que es la parte de extracción. Luego, con respecto al uso de las mascarillas, yo ya lo habíamos indicado hace tal vez un mes y un poquito que en espacios cerrados donde hay poca circulación de aire es importante usar mascarilla. Es recomendable incluso por encima de la careta. Y ya tomando en cuenta que a partir del 9 de septiembre vamos a tener una fase de apertura mayor, sí se va a cambiar el lineamiento. Se va a cambiar el lineamiento y van a ser obligatorias las mascarillas en espacios cerrados de atención al público. Las caretas van a quedar siempre de forma complementaria porque la parte ocular, recordemos que el virus puede ingresar tanto por ojos, por nariz o por boca. Y no tanto incluso por la parte de ingreso. Recordemos que el uso de estas mascarillas y caretas va más de la mano de proteger. O sea, si todos nos protegemos, pues obviamente pues casi nadie se va a infectar. Si empezamos a vulnerar esas protecciones, pues va a haber más infección. Entonces, aprovechando esa pregunta, sí se va a hacer obligatorio el uso de mascarilla, no de careta, ya en los espacios públicos cerrados a partir ya del 9 de septiembre, para que también es bueno que la gente se vaya preparando para este cambio. Bien, muchísimas gracias al ministro Daniel Salas. Para la siguiente es para el doctor Román Macaya, el medio Noticias en Línea CR. Nos hace la siguiente consulta. Al inicio de la pandemia, usted fue muy claro indicando que no se iba a cobrar la atención médica por temas COVID. Esta semana, ¿qué pasó? Le negaron la atención a una paciente con posibles síntomas de COVID-19 en el CAIS de Puriscal. ¿Por qué hay limitantes? Si bien es cierto, la paciente manifiesta que estaba atrasada con el pago del seguro, ella llegó enferma, pidió atención. Si lo vemos desde el otro punto, el extranjero llega y aunque no tenga seguro, lo atienden y le dan beneficios que le niegan a un nacional. Esta joven madre debió irse sin ser atendida y pensando poder estar contagiada. Bueno, no es que la atención en la caja es gratuita. O sea, siempre se va a revisar si la persona está asegurada. Si es una emergencia, se atiende sí o sí. Eso ya es independiente de si la persona está asegurada o no. Pero si no es una emergencia, tiene que validar su nivel de aseguramiento. Ahora, si es una emergencia, la persona no está asegurada y tiene medios para pagar, se le va a cobrar por el servicio. Y eso sea una persona nacional o extranjera.
Entonces, de nuevo, a nadie se le niega la atención por una emergencia. Y estamos en una pandemia, eso sería dispararnos en el pie si negáramos la atención. Pero eso no significa que la gente puede simplemente desentenderse de estar asegurado ante la caja. Entonces, por eso es tan importante que todos tratemos de mantener nuestro aseguramiento con la institución. Porque no es solo la atención de la salud. Recordemos que la caja también amplió la definición de una incapacidad. Entonces, si una persona asegurada se incapacita por una orden sanitaria, porque esa persona fue un contacto cercano de una persona positiva y tiene que quedarse en su casa, va a recibir un complemento, o sea, un subsidio por la incapacidad. Pero eso solo es si es una persona asegurada. Entonces hay muchos beneficios de ese aseguramiento, pero de nuevo, a las emergencias ninguna se rechaza independientemente del nivel de aseguramiento, pero eso no significa que más adelante no se le vaya a cobrar si la persona tiene los medios para pagarlo. Muchísimas gracias al doctor Román Macaya. De esta manera damos por concluida esta conferencia de prensa. Damos el agradecimiento a las autoridades y representaciones que nos acompañaron esta tarde. Concluimos, no sin antes recordarles a la población y a los medios de comunicación que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, pueden visitar el sitio presidencia.gob.cr/alertas. A todos y todas, muy buenas tardes.